Vamos a resolver este problema triangulándolo, pero no de la forma más tradicional o usual. Voy a armar la matriz K más 1, K menos 2, 0, 1, K, K más 2, 0, 1, K menos 2 y 0. A mí me piden cuáles son los valores de K tal que este sistema homogéneo admita alguna solución además de la trivial. La trivial siempre es solución de los sistemas homogéneos. Así que lo que voy a hacer es escalonar esta matriz. Cuidado, yo no estoy obligado a anular estos dos y después este. Yo puedo buscar la manera que este sistema tenga un cero en algún lado y dos ceros en otro lado, en la tercera fila. O sea que no estoy obligado a anular esto. Yo podría escalonarlo así, miren, anulando esto. Y es lo que voy a hacer, porque sale derecho, sale muy sencillo esto. Voy a hacer fila 2 menos fila 1 y fila 3 menos fila 1. Me queda K más 1, K menos 2, 0. 1 menos K más 1 es menos K. K menos K, 0. K más 2 menos menos 2 es K más 4. 1 menos K más 1 es menos K. K menos K es 0. Y menos 2 menos menos 2 es 0. O sea que ya quedó escalonado. Alguien podría decir, bueno, pero estos dos tendrían que estar acá. No es obligatorio. Lo importante es que tenga en la segunda fila un 0, en la tercera 2 y si hubiera una cuarta 3 ceros. Ya con eso puedo aplicar el teorema de Roget-Frobenius y ver qué pasa. Acá me parece listo. A ver, primer planteo. ¿Qué pasa si K es igual a 0? ¿Cómo me queda esto? Me queda 1, 0, menos 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0. El rango de esta matriz es 2, o sea, el rango de A es igual a 2 y es igual al rango de la ampliada. Esto siempre va a ser igual al rango de la ampliada y es menor que el número de incógnitas, que vale 3. Que son x1, x2 y x3. Entonces tengo sistema compatible indeterminado. Esa sería una situación. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a analizar otros valores de K. Supongamos que K vale menos 4. Voy a escribir esto con K igual a menos 4. Si K es igual a menos 4, ¿qué pasa? Me queda menos 4 más 1, menos 3, menos 4, menos 2 y 0. Menos 4 con un menos adelante, más 4, 0, 0, 0 y acá, más 4, 0, 0 y 0. Si yo a la tercera fila le resto la segunda, de vuelta, esto desaparece y me queda que rango de esta matriz es igual a 2, es igual al rango de la ampliada y es menor que el número de incógnitas. O sea que tengo sistema compatible indeterminado. Y voy haciendo ese análisis, ¿sí? Que de ver qué elementos se puede llegar a anular además de estos. Se podría anular este. ¿Qué pasa si K vale menos 1? Vamos a suponer que K vale menos 1, para que se anule. ¿Cómo me queda la matriz? 0, menos 1, menos 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0. Esta matriz
tiene rango 3. Rango de A es igual a 3. Igual al rango de la ampliada, igual al número de incógnitas, que es 3. Entonces tengo sistema compatible determinado. Acá, si K vale 1, la única solución es la trivial. Listo, ya está. Siempre aplicando el teorema Roget-Frobenius.